¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan por el 1180 de amplitud modulada o por la plataforma en internet. Esta es MixLR. Nos encuentran como Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza. Sean bienvenidos a otro programa más de Espacio WAPS. Igual también no olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial. En YouTube como TV WAPS y en Twitter como @. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live en la página de como Radio WAPS. Y bueno, para iniciar el programa tenemos en entrevista vía telefónica al doctor Manuel Coronado, director de Docencia e Investigación Educativa. Él ya está con nosotros aquí en la línea. Hola doctor, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes, por mi gusto de siempre de acompañarte en esta programa. Pues estamos aquí con usted para compartir este tema que es conmigo de estar aquí. No, muchas gracias a usted por recibir la llamada y pues platicarnos sobre los resultados del diagnóstico sobre clases en modalidad no presencial. Y bueno, ¿qué le parece si inicia platicándonos de qué trata este diagnóstico? Sí, con todo gusto, que está con un tema muy relevante. Cuando llega la conciencia sanitaria, va a ser un punto una segunda parte a partir de que dan este segundo semestre. ¿Por qué? Porque ya no nos sorprende, si no te afecta, pero ya no nos sorprende de la misma forma y oportunidad de aplicar este instrumento y bien esto nos hace ahí prendieron algunos temas de capacitación docente que pudimos fortalecer a la plaza académica. Entonces, pero la primera parte de la pandemia, pues sí, fue algo muy, muy duro, difícil, fue un impacto el no estar esperando, ni mucho menos preparado, ¿no? A estar 100% a distancia. Por eso, por esfuerzos de la institución, del señor rector, el doctor Arturo Salgado González, por salir adelante, se instituye la coordinación de educación a distancia y en el conjunto con la CETI, que han trabajado enormemente, de veras, han hecho un gran trabajo, pues han permitido el uso de plataformas. Plataforma línea y el acceso al Zoom de Google con aplicaciones como Classroom y otras, que la verdad han visitado, ¿no? Entonces, diagnóstico que nosotros realizamos fue precisamente para ajustar nuestros procesos académicos y aprovechar al máximo pues todas estas herramientas que acabo de comentar y que precisamente con estos apoyos pues, se ha podido salvaguardar el proceso de enseñanza-aprendizaje y cubrir los programas de las asignaturas, como les voy a comentar más adelante. Perfecto. ¿Y cómo fue que se realizó este diagnóstico? Realizado hacia los miembros de la comunidad, a sus docentes, pero también a los estudiantes, ¿no? Entonces, consistió en un instrumento que es muy similar a ambos, tanto para estudiantes como docentes, en el caso de estudiantes, constó de un total de 60 reactivos distribuidos en posesiones, las cuales pues contenían información.
tecnológica sobre la participación del alumnado en el proceso de enseñanza virtual, la interacción con el profesorado y algunos comentarios que ellos señalaron, ¿no? Y al año fueron 71 reactivos y cuatro en 5 sesiones similares a la estudiar con información general, capacidades tecnológicas, competencias docentes en lugar de la participación del estudiante, haciendo frente pues algunas competencias digitales, la interacción con los alumnos y sus comentarios finales, ¿no? Entonces, ambos instrumentos se buscan que puedan ser sometidos, que todos nos contestaran, y aunque no pudo ser así, la encuesta fue respondida por 5.743 estudiantes, que por el 83% del total del alumnado en la UAS. Y pues esta aplicación fue en toda la universitaria. En el caso de los docentes fue el 76%, más de 600 docentes el instrumento. Entonces esta participación nos permite valorar y ver cómo confiable generada, ¿no? Entonces, pues así fue la aplicación a través del día. Pudieron acceder y contestar los instrumentos, y una vez que fue atendida, las respuestas fueron analizadas y se generaron algunos resultados que vamos a platicar más tarde. Así es. ¿Cómo fue cómo ha sido más bien la respuesta de los estudiantes ante esta modalidad? Bueno, diagnóstico, prácticamente el 75%
realmente que la literatura concluyeron de manera oportuna sus programas, ¿no? Sus contenidos. Otros, pues, se habrían quedado rezagados, más que nada por el tipo de práctica de manera presencial, ¿no? Pero lo que es el proceso es que con sus bemoles, como todo, ¿verdad? El alumnado ha tratado y en muchas ocasiones ha logrado a él, lo cual como tiene un poco tranquilo, pero todo es mejorable, ¿no? Estamos trabajando en coordinación con otras áreas para propiciar más apoyo a Así es. ¿Han sido las herramientas que más se han utilizado en esto, en este diagnóstico? Bueno, mire, es una pregunta muy interesante. Una herramienta, como te digo, con tomores prevención, cuando entonces se dio esta, pues digamos, capacidad de uso diverso, y de acuerdo a los resultados del estudio, ¿verdad? El cual pues hizo un análisis estadístico de Bigman, se le llama, se determinó que en las plataformas para reuniones virtuales la más utilizada fue Zoom. Sí, hay algunos comentarios de que tiene mayor estabilidad y en un poco menor proporción se utilizó Meet y redes sociales. Pues en cuanto a plataformas, pero en cuanto al medio de comunicación que los más utilizados fueron el correo electrónico y WhatsApp. Los profesores han combinado mucho lo que es el correo electrónico y WhatsApp, y en plataformas de trabajo se han utilizado la plataforma en línea WhatsApp y un poco más que esta. La plataforma que está en el feed de Google, que es Claro. Entonces ha sido muy diversa, ¿no? Muy, muy diversa. No hay diferencias muy significativas en el uso, puesto que hay un grupo que utilizan unas y otro otras. Lo importante es que realmente se han utilizado y que han propiciado el aprendizaje de una mejor manera a estar a ciegas, ¿verdad? Entonces, creo que se brindó entre los dos semestres aún más podrá fortalecer los resultados que luego haría otro diagnóstico. ¿Qué te parece si ahora nos platica cuáles fueron los principales problemas que han tenido en este tiempo? Bueno, como te comentaba, no ha sido una actitud. Debemos de ser muy conscientes de que estamos en una situación atípica, con bastante problemática y anormalidad. Entonces, pesar de todos los esfuerzos, ha habido, yo de acuerdo a lo que sale en el diagnóstico, pero también a lo que se nos ha manifestado por parte de la comunidad universitaria, y el alumnado no cuenta con un equipo para poder acceder a clase. Así es. Entonces, prácticamente el 50%, de acuerdo al diagnóstico, no cuenta de manera con
daba bastante. ¿Por qué? Porque no pudimos a un mismo nivel de aprendizaje. Y el profesor, nuestro profesor, no puede ver a brindar asesoría después de la clase por los medios. Entonces no hay, a veces no hay el ritmo de aprendizaje uniforme que como que si pudiera en mi la verdad digo donde tenemos un momento y hora determinada. Entonces si hay algo difícil, pues imagínate ahora. También ha habido problemas de conectividad señalados por el estudiantado e incluso profesorado de las extensiones. Las extensiones académicas del Pacífico Norte, por ejemplo, incluso en Tajo, ahora tuvo su actividad ciclónica. Algunos días pues, tuvo muy mala actividad. Eso pues también repercutió por ello, ¿no? Pero pues de una u otra manera el profesorado trata de hallar todos estos problemas con otros medios de comunicación que ya les mencionaba, ¿no? Pero sí, sí se tiene un problema importante aquí yo diferente que como parte del cuerpo institucional ya la universidad está operando un nuevo programa de donación de equipo a estudiantes, pues va a dar su inicio y muy seguramente tendrá frutos en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, pues, con toda la responsabilidad social que nos caracteriza a la institución, vamos sumando esfuerzos para poner al alcance, ¿verdad? Ojalá pudiera aportar un equipo a cada es muy difícil, pero dentro de las posibilidades de hacer estos grandes esfuerzos de conseguir equipos para ver que están unidos a la luna. Es muy, muy bueno que está haciendo la institución. Creo que con un impacto social y tal, ¿no? Entonces, creo que sí hay problemas, pero siempre tratamos de ver cómo se puede. Pues, qué bueno y también, pues, muchas gracias por recibirla y platicarnos sobre este diagnóstico. También, pues, esperamos tenerlo pronto con más buenas noticias sobre el departamento u otras cosas. Y también, pues, para que nos platique un poco más sobre los servicios que ofrece docencia e investigación educativa. Reitero mis agradecimientos y pues esperamos tenerlo pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
gracias a usted. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más Espacio WAPS. Ecocápsulas. La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una zona determinada o rompe la estética del paisaje. Se produce por la intervención humana en el ambiente. Son elementos no naturales puestos en el ambiente por el ser humano de manera desordenada, excesiva y visualmente agresiva. Vallas publicitarias, carteles de propaganda, antenas, torres de electricidad, señalización excesiva, chimeneas, postes y grafitis son algunos de los principales elementos de la contaminación visual. Ecocápsulas. Cápsulas. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases producidos por las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas y el polvo. Un aire más contaminado puede producir un incremento de alergias, una mayor propensión a las enfermedades cardíacas y respiratorias como el asma. Existen actividades que todos podemos realizar para reducir la contaminación del aire en nuestras ciudades. Cambiar el transporte público por el uso de una bicicleta, disminuir el uso de aerosoles y cuidar las zonas verdes de las ciudades. Las áreas naturales siempre han sido los pulmones de todo el planeta y como tal requieren de la conservación de actividades humanas. Ecocápsulas. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Ahora se encuentra con nosotros vía telefónica el doctor Fabio Favoreto. Él nos va a hablar sobre su proyecto de investigación del doctorado, que es teledetención remota y su aplicación en la ecología del paisaje marino. Y está con nosotros aquí en la línea. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias para esta entrevista. Muchas gracias a usted por recibir la llamada y platicarnos sobre su proyecto de investigación. ¿Qué le parece si nos platica primero de qué trata? Sí, claro. Básicamente, mi trabajo, eso fue mi trabajo de doctorado. Uh-huh. Y la parte de la detección remota es el utilizo de satélites. Y esos satélites están en órbita alrededor de nuestro planeta y con esos satélites podemos hacer varias cosas y normalmente se encuentran muchas aplicaciones de esta tecnología para monitoreo de bosques, por ejemplo, selvas tropicales, para desarrollo urbano y cosas así. Pero no hay muchísimas aplicaciones de algunos satélites en la parte marina. Pero tenemos una grande necesidad de mapear la parte marina, de hecho, porque no sé si saben, pero se dice mucho que conocemos más la superficie de la Luna de lo que es el
la superficie, lo que está en el océano, ¿no? Uh-huh. Y esto vale no solo para los océanos profundos, sino también para la parte costera, porque parece raro, pero en verdad no tenemos mapas de la extensión de, creo, la mayoría de los hábitats. Y lo que tenemos son nada más estimaciones. Entonces, esto vacío de informaciones porque es muy caro poder mapear todo el fondo marino, porque necesitamos bucear, necesitamos barcos, necesitamos sondas, etc. Entonces, utilizando los satélites es mucho, mucho más barato poder mapear esas zonas, estas áreas en gran escala, obviamente. Y entonces, mi tesis era sobre el utilizo de una herramienta en particular que se llama Landsat, el satélite, y sobre para utilizarlo en la ecología marina, es decir, antes detectar lo que eran los hábitats principales y luego hacer estudios sobre la diversidad de estos hábitats en un área cerca de la ciudad de La Paz, en el canal de San Lorenzo en particular, que es entre, decimos, la península de Pichilingue y la isla de Espíritu Santo. Okay. Y bueno, y ahora, ¿por qué no nos platica los objetivos y las metas que de este proyecto? Sí, decimos que el primer objetivo era poder detectar, validar si era posible utilizar esta metodología en el campo marino. Entonces, fuimos a campo y hemos detectado y medido la extensión de varios hábitats marinos como arrecifes rocosos, por ejemplo, extensiones de bosques de macroalgas. Hemos detectado, por ejemplo, algunos pastos en la isla Espíritu Santo. Y estos nos servían para validar lo que estamos viendo en las imágenes satelitales. Luego, ahí en las imágenes satelitales, el objetivo era generar un algoritmo para poder generar estos mapas de manera automática, porque como dije, básicamente es muy caro ir a campo a hacer mapas. Entonces, la pregunta principal era, ¿es posible hacer mapas de hábitats y medir la diversidad de esos hábitats marinos nada más desde nuestro escritorio con esas imágenes satelitales? Ok, y bueno, ¿por qué fue que decidió realizar esta investigación o qué fue lo que más le llamó para iniciar esta investigación? Esto creo que lo que más fue una historia complicada, porque en verdad inicialmente no era parte de mi inicial proyecto de doctorado. Uh-huh. Pero luego, sí, de hecho es una historia muy larga, porque yo entré con el doctor Yosmena, que era profesor de macroalgas en la UAPS, y luego él falleció el primer semestre casi de mi tesis de doctorado. Y la idea con él era de trabajar las algas coralinas que generan estos mantos de rodolitos súper bonitos, un hábitat extraordinario. Y después que él falleció, cambié dos veces de directores, en verdad. Uno es Jorge López Calderón, que ahorita está en Ensenada, de hecho, y la otra, que luego se quedó como mi directora, es doctora Blanco. Y con Jorge y ella, que al final fueron los que me guiaron para toda la tesis también, nos estuvimos pensando cómo era posible detectar esos hábitats marinos sin saber dónde están, básicamente. Y sobre todo, hacerlo con muy pocos recursos y no ningún recurso, ¿no? Porque obviamente pues, las dificultades de tener el principal investigador, pues no tener ya el principal investigador, obviamente eran, aparte morales, eran también económicas, ¿no? Porque un investigador tan relevante obviamente estaba generando muchos recursos, ¿no? Entonces nos quedamos huérfanos y también con pocos recursos. Y eso fue, además, también lo que aprendió todo, decimos, porque desde ahí decimos, ¿cómo podemos? No es algo que nada más afectó a nosotros, afecta a muchísimos investigadores en países en desarrollo. ¿Cómo podemos estudiar
los hábitats marinos con un recurso limitado, que es algo que todos los biólogos marinos y ecólogos marinos desafortunadamente tienen. Entonces, nuestra tecnología, el trabajo que hicimos también tiene aplicaciones en muchos campos marinos porque es barato y puede ser aplicado por, decimos, cualquier estudiante que le eche la gana para poder generar sus mapas a bajo costo y con un budget limitado. Ok. Y bueno, y hablando un poquito de la metodología de investigación, ¿por qué no nos platica sobre la metodología? Claro. Básicamente mucho del trabajo es con algoritmos de programación. En particular, nosotros trabajamos con un lenguaje de programación que se llama R, que probablemente ya se escuchó. Uh-huh. Es un idioma de programación que es bastante famoso para la estadística, pero se pueden hacer muchas cosas. Okay. Y nosotros trabajamos las imágenes que son, estas imágenes son similares a las que tenemos en nuestro, que hacen nuestros teléfonos, básicamente. Pero tienen obvias diferencias, como algunos sensores que pueden captar la luz de manera diferente. Y esto hace que cada sensor que está en el satélite mide diferentes longitudes de onda. Nosotros podemos medir la diferencia entre estas longitudes de onda y, de hecho, caracterizar los objetos que reflejan estas longitudes de onda. Cada objeto en el universo, básicamente, refleja una característica firma espectral dependiente de sus características químico-físicas. Por ejemplo, una planta la vemos verde porque refleja el verde, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos caracterizar la actividad fotosintética según sus colores. Y esto es básicamente la aplicación básica de lo que podemos hacer. Pero luego tenemos el problema de que todo es bajo del agua. Entonces no vemos directamente lo que está en el fondo marino. Antes tenemos toda la columna del agua. Y por esto tenemos que generar un modelo de cómo la luz disminuye conformemente a la profundidad. Y esto lo podemos hacer gracias a un algoritmo que hemos generado en mi tesis que permite de calcular por este efecto de extinción de la luz y entonces generar una imagen como si estuviera sin agua, básicamente, ¿no? O imaginando toda la Bahía de la Paz como si estuviera una super baja marea, casi casi. Y entonces eliminamos todo este ruido de la columna del agua, entre comillas, y nada más nos queda lo que está reflejado por el fondo marino. Esto obviamente tiene limitaciones, es decir que si el agua es muy profunda, obviamente ahí la luz no llega suficientemente fuerte, entonces tenemos todo oscuro. Entonces nuestra capacidad de mapeo está limitada por la profundidad. Pero básicamente llegamos en buenas condiciones a los 30 metros de profundidad, que es la profundidad que conocemos más del mar porque es la que podemos bucear de manera segura, ¿no? Entonces, sí, tenemos este límite, pero es un límite muy bueno, ¿no? Podemos hacer muchas cosas con eso. Así es. Y bueno, y con un poquito de eso que nos platicaba, ¿cómo es que impactará este proyecto a corto, mediano o largo plazo, o cómo está impactando en la sociedad? En este caso, a corto plazo, ahorita estamos trabajando para hacer este algoritmo más accesible a todos, es decir, no todos en el sentido cada ciudadano todavía, pero a otros investigadores para que se replique y se puede trabajar. También para que ese algoritmo se pueda utilizar por agencias que necesitan mapear, obtener, por ejemplo, datos como batimetría o mapas de hábitats. Entonces estamos ahorita en el corto plazo desarrollando en las fases finales esta metodología. En el mediano plazo lo que esperamos que esto apoye a lo que es el mapeo de los hábitats, en particular en las áreas marinas protegidas, donde a veces nos damos cuenta que los polígonos de las áreas marinas protegidas son puestos por consideraciones políticas
y a veces no, la mayoría de las veces desafortunadamente, no por consideraciones biológicas o ecológicas. Entonces, esto es también porque muchas veces nos faltan los mapas de los hábitats o la distribución de la biodiversidad que queremos proteger con esas áreas marinas. Entonces, esperamos que a mediano plazo esas tecnologías se integren a la planificación de extensiones o a mejora del manejo de las áreas marinas protegidas, también de otras áreas de costa, obviamente. Y a largo plazo, pues ojalá que esto sigue siendo una herramienta que es utilizada, pero a un nivel más grande, ¿no? O sea, decimos, con agencias como CONAP, que pueda tener su herramienta para poder generar mapeos y monitoreos en el tiempo de su extensión de los hábitats marinos. Así es. Y bueno, ya para finalizar, porque no nos platica también cuáles son los retos que enfrentó, o si sigue trabajando en ello, cuáles son los retos que ha estado enfrentando. Al momento, seguramente los retos más difíciles para mí empezando fueron aprender a programar con la computadora, porque yo soy, mi maestría fue sobre fisiología de algas, entonces, bueno, ecología y ecofisiología de algas, decimos. Entonces me pasé a básicamente otro tema muy diferente. Y eso seguramente me quitó muchas noches y mucho sueño, pero fue divertido también y fue muy interesante. Y el otro reto es sobre la parte de investigaciones, seguramente que hay la necesidad de seguir desarrollando esta metodología para obviamente probarla en diferentes lugares. Ahorita vimos que funciona en la Isla del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos límites ópticos en, por ejemplo, en algunas aplicaciones como las lagunas, porque la turbidez obviamente ya afecta, puede afectar lo que es la televisión remota, la utilización de satélites, pero estamos viendo que sí se puede corregir, crear filtros para corregir con la turbidez. Entonces hay muchos pasos que todavía tenemos que seguir para seguir mejorando esta tecnología. Como siempre, la ciencia evolve y siempre llegan nuevas tecnologías que hacen obsoleto que siempre tienes que correr y mejorar tu misma metodología. Así es. Pues muchas gracias por recibir la llamada y platicarnos sobre su proyecto de investigación del doctorado. Esperamos tenerlo pronto también con más buenas noticias. Ojalá, ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes para el tiempo y que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego. Y bueno, ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. Esto fue Espacio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza y recuerden que estaremos transmitiendo Espacio WAPS cada martes en punto de las 5. Sigan disfrutando de la programación de Radio WAPS y que tengan muy bonita tarde. Bye.